¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Si te ríes, pierdes, edición de diciembre. No lo hice en noviembre, la verdad, disculpadme, estaba malo, pero bueno, vengo un poquito más tarde y lo hago en diciembre. Recuerda, si te gusta el vídeo, deja un like, que tenemos que seguir comiendo en este canal. Mantén las visitas, que no se nos acabe nuestro momento Prime. ¡Grandes! A disfrutar del vídeo. No me jodas, mira ya con cuál empezamos. Es que es increíble. Nunca preguntes a una mujer su edad, a un hombre cuánto gana y al grupo E qué hacían entre 1930 y 1945. Bien, si alguien tiene algún tipo de pregunta sobre esto, pues que lo busquen. No lo pillo. Googlea, googlea, googlea. La primera persona que me vea tiene que decirme Oni-chan. ¿Oni-chan? ¡Una polla! ¡Ah, está pactado! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, cabrón! ¡Ah, tiene que estar pactado, hijo de puta! Gracias, niño. Mira, te tengo... $2 de propina o un consejo millonario. Pase para acá, ¿de qué consejo millonario tú me estás hablando a mí? ¡Ey, ey! Dile que me devuelva los $2 que era para un video. Bueno, ahí atrás. Anoche subí heroico en el free. ¿Qué? ¿Qué mierda es esa? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué? ¿Pero qué es este humor? ¿Qué es este humor de PR o de República Dominicana? ¡Ah! Anoche subí a heroico en el Free Fire. Coño, vale, no lo había entendido. El Free es el Free Fire. ¡Ay, Dios mío! ¡Cabrón! ¿Quién es este TikToker? ¡Quiero ver más vídeos de este tío! ¡Feliz Navidad! Y que tengan un gran año lleno de felicidad. Bien, bien, bien. Gracias. Muy bien. Muy bien, Leo Messi salvando al marketing. Grande. No era nada fácil, No era nada fácil. Te regalo $2. Es increíble. Es increíble. Gracias por hacerme feliz, señor, que no te conozco. Te regalo $2 o se lo multiplicas a la siguiente persona. Pase para acá, diamante, para el frío. ¡Hala! 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 Ha dicho que es diamante en el Free Fire, ¿no? Diamante para el free. Diamante para el Free Fire, no es que sea diamante en el Free Fire. Diamante para el Free. ¡Hala! ¡Hala! Está muy de moda, chavales. Hay que hacer esto en algún momento, Tío, de verdad, mira que se ve. ¿Qué estamos haciendo las universidades, cabrón? Papá, creo que estoy a punto de despertar el Mikate no Kokui. ¿Pero qué dices? ¿Eso qué es, Mikoto la que tú hiciste? ¿Es Jordi Wild? ¿Y es Papá Giorgio? Papá, creo que estoy a punto de despertar el Mikate no Kokui. ¿Pero qué dices? ¿Eso qué es, Mikoto la que tú hiciste? ¿Es Papá Giorgio, cabrón? ¿Es Carola? ¿Por qué me quitas la canción carechimba? Ay, perdón, perdón. Pensé que fue mi amigo. Pensé que había sido mi amigo. Qué pena, señor. No me lo puedo creer, pero hijo de puta. ¿Vosotros en el Uber qué vais? ¿En la discoteca 2.0, hijo de puta? El conductor estaba hasta la polla, pero ¿cómo podéis ponerse a la música en un Uber, cabrones? Joder. No. Tío. Lo siento, macho, de verdad. No. Lo siento mucho, tío. No. Siento mucho por las que he tenido que pasar, tío. No, no me lo joder, no pases, cabrón. Ese tío lo de mala. Cabrón, más está hijo de puta, no pongas eso, tío, cabrón. No sé ni qué hace. ¿Esto? ¿Qué hace esto? Se lo tira encima, ¿no? Mira la pantalla, cabrón. Mira, mira. Este clip ya lo había visto, pero es que me da pena, tío. Mira, no, mira la pantalla. Mira su pantalla. Mira, tío. ¡Pita! 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 Tío, Di Mario, envíame tu colonia, tío, por favor, de verdad. Deportista no me gustan las deportistas. No salgo de joda, no me gusta la fiesta. Y la pija me encanta. Y redes con la que después crean, por ejemplo, esta tabla de skate que Norberto va a salir ahora mismo con ella. ¡Vaya! ¿Estás bien, Norberto? Ya salta bien. Esta es la auténtica revolución contra el plástico.
De verdad, se valora un poco el trabajo de los reporteros, tío. Los reporteros tienen que vivir cada historia, tío. Pobrecita, mi abuela se acaba de fracturar los dos brazos. ¡Destapame, guacho de mierda, que no estoy muerta! ¡A pegar el señor Carrasco! ¡Carrasco viene! ¡Le pega Carrasco! ¡Viene Carrasco! ¡Carrasco le pega! ¡Ay, qué le pasa al niño! Por eso. Pasa, mamá, párate en la pista porque te rompo la cara, hijo de... ¿Puede tener más flow este niño, tío? ¡Para! ¿Viste el marco todo? ¿Cómo lo diseñé? ¡Bien! ¿Me escucha? ¡Ey! ¿Con quién hablas? ¡Con vos, boludo! Yo que se están mirando a otro lado, no sé si está hablando con... ¡No! Porque... Bueno, miro para allá. Es que tengo la pantalla acá, boludo, a la derecha. Ah. Eso tiene sentido, cabrón. Wow. La última se la ha sacado el Q, creo, ¿no? Oye, yo no sé si eso es culpa del que montó el aparejo del Quintalón a la luz, pero para que estén claros los dos, donde sea que lo vea, le pueda problemas de estar más humano. Estamos con asado, como siempre, y Lolo con su volcán. ¿Me extrañaste, Lolo? ¿Qué toca, gordo pelotudo? No, no, no. Viene el mejor, viene el mejor, viene el mejor. Pasadme clips de este tío es mi padre, joder. Wow, gracias, amigo. Mira, te tengo $50 de propina o un consejo millonario. Pasa los $50. ¿De qué consejo millonario tú me estás hablando a mí? Diamante para el free. ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué vas a hacer, amigo? ¿Este es el final? ¿Esto qué es? ¿Esto alguien lo entiende? Ya que sé, tío. Es que trae. Es increíble este clip, cabrón. ¿Qué pensaste que le iba a pegar? Nada. Te regalo $2 o se lo multiplicas a la siguiente persona. Pase para acá, diamante para el frío. Hala, hala. Este pavo es mi ídolo. Me gusta mi profe. Dame un consejo. Uf. Picante me gusta mi profe. O sea, le estás mirando el orto a la profe cuando está escribiendo ahí el pizarrón. Le estás... Estás ahí analizando, ¿eh? El problema es que si se viste, viste, que se le muestre la tangalanga y se te van los ojos para... ¿Eh? Qué hijo de puta, ¿eh? En vez de ir a estudiar, le estás mirando el orto a la profesora. Pero, ¿qué pasa en Argentina, tío, con las profesoras y los alumnos, tío? Momo también contó una historia, tío. Ah, yo creo que lo de Momo es fake, esa historia, ¿no? ¿Alguien se la cree? Es fake. Hay gente que se lo cree, ¿eh? Señor, lamentablemente, usted perdió la vista permanentemente. Tranquilo, no se desanime, que eso lo va a ayudar a desarrollar otros sentidos. La llave del baño está abierta, ¿verdad? Lidl pa' allá, Lidl. ¿No? Ya se le están desarrollando los sentidos. Ese baño está allá al fondo. ¡Wow! Gracias, doctora. Lidl, lo voy a llevar a su casa cuando lleve a mi novia al salón. ¿Hola? Nos fuimos. Bye, baby. Habla morita. Líder, hay algo raro. ¿Cómo así, mi líder? Oh, mi líder, cuando ella estaba ahí atrás, yo escuché que ella escribió taca, taca, tiki, taca, taca, tiki, taca, tiki. ¿Y eso qué significa? Ya me dejó en el salón, ven a buscarme. ¡Mujer, párate ahí! ¿Tú te crees que yo soy estúpido? ¡Así mismo, mi líder! ¿Cómo que te venga a buscar para el salón? ¿Pero qué te pasa? ¿En serio? Mano, ¿pero qué es lo que está pasando? ¡Que yo no soy estúpido! ¡Este estúpido me rompió el teléfono por el mensaje que tú venías a buscar!
No, mi amor, fue todo planeado. Te traje el nuevo iPhone 14. ¡Ay, el nuevo iPhone 14! Este iPhone que yo solo había comprado a mi mamá. No se apure, líder. Tranquilo, mi líder, que todo va a salir bien. No tienes que llorar, mi líder, que eso son cositas de la vida. Esto es increíble, cabrón. ¿Qué acaba de pasar, tío? ¿Qué acaba de pasar, tío? Hostia, esto es como los TikToks de la India, pero Puerto Rico, cabrón. ¿Qué estás haciendo ahí? No. ¿Estás fumando marihuana? No. ¿Qué hora es? Domingo. Buenas. Hola, ¿cómo te va? ¿Puedo entrar con la bolsita? No, flaco, disculpa, no me permite. Bueno, me chupa tres bolas, voy a entrar bueno, igual. ¿Te ves a mejor este? ¿Tepuales que lo estoy buscando hace rato? Tepuales, tengo tepuales. Dale, bueno, métaselo en el culo, me voy a llevar unas tic-tac. Bueno, perfecto. Dale. ¿Gaseosas qué tenés? Gaseosas, tengo Paso de los Toros y Pepsi. También tengo Porongol. ¡Grande Pepsi! Porongol. Bueno, dame unos jugos. ¿Unos jugos? Sí. Sí, Clay o Tang. Multifruta, por favor, de Tang. Multifruta de Tang, perfecto. Te doy un Clay de Pomelo. Dale, me parece perfecto. Toallitas femeninas, por favor. Toallitas femeninas. Sí, que tengo a mi familia toda indispuesta, mi hermana, mi mamá. A mí qué mierda, me importa quién está indispuesto en tu casa. Dale, perfecto. ¿Cuánto sería? Perfecto, ya te digo. Bueno, sería 800 pesos. Dale, ¿le puedo pedir una bolsita, por favor? Sí. ¿800, no? 800 pesos, sí. Vale. ¿Usted cree en Dios, caballero? Obvio, por supuesto que bueno, creo en Dios. Que Dios se lo pague, entonces. Bueno, andate a la concha de tu madre. Dale, pero me voy con la bolsita. Bueno, te vas a ir con la bolsita con una patada en el orto que te voy a dar. Dale, hasta luego. ¿Estás tomando tecito, bro? Sí. ¿Me estacionaste? Traje la camioneta, te la dejé estacionada. ¿A dónde? Ahí. ¡Ah, bien! Yo no sé mucho de auto, pero me parece que sí se estaciona. Mira, Ander, cuando hicimos la promo de Mafre. Páñame. ¡Opa! ¿Quieres decir algo? ¡Ay, mami, te amo! ¡Ay, hueputa! ¿Cómo? ¡Perdón, Dios! No hago puenting yo, a ver, aparte que por mi peso no podré, probablemente. Yo no hago puenting, pero vamos, o sea, que no. Hola a todos. Stream. Del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos. Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho streamer. Bueno, no me he hecho streamer porque esto es un vídeo. Todavía no he debutado. ¿Ya ha acabado? ¿Ya ha acabado? Hombre, le pasa muy bien, la verdad. Le pasa rápido, ¿eh? Bueno, pues un aplauso porque el ganador es la película del ciego. Se lo lleva República Dominicana este premio de Si te ríes, pierdes.